Como indicamos en la lección anterior, SharePoint y OneDrive son dos herramientas distintas y con objetivos distintos. A pesar de que ambas plataformas son ya conocidas y por formar parte de la suite de Microsoft 365, existen muchas dudas acerca de ellas y sus diferencias. Como sabemos, OneDrive es el servicio de almacenamiento personal en la nube de Microsoft. Además, Microsoft OneDrive, al disponer todos nuestros archivos en la nube, es una de las herramientas de Microsoft que nos permite trabajar en línea desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. En OneDrive podemos guardar más de 200 tipos de archivos diferentes, por lo que podemos tener nuestros archivos seguros y accesibles en el mismo sitio. Gracias a las funcionalidades que nos ofrece, también podemos compartir, editar y colaborar sobre los archivos con otras personas a quien concedamos permiso. Y SharePoint, como mencionamos en lecciones anteriores, lo relacionamos con una biblioteca. Una biblioteca normal donde se encuentran libros de todo tipo. En esta biblioteca, cada libro tiene un sinfín de propiedades que lo distinguen de otros libros, ya que cada uno contiene un año de publicación, un género literario, un autor y estados diferentes. Pues SharePoint hace exactamente lo mismo que una biblioteca. Es un sitio compartido donde podemos agrupar varias bibliotecas de archivos y datos que se les pueden atribuir un número infinito de atributos, tantos cuantitativos como cualitativos que se llaman metadatos. Ahora bien, si ambas plataformas funcionan como almacenaje de archivos, gestor documental y herramienta colaborativa, ¿cuáles son las diferencias entre OneDrive y SharePoint? La gran diferencia entre OneDrive y SharePoint es que OneDrive supone tener un espacio personal en la nube, es decir, tener tu ordenador en la nube. Además, puedes conceder diferentes tipos de permisos a otros usuarios para que puedan ver o editar tus archivos. SharePoint, en cambio, como hemos comentado también anteriormente, es una biblioteca documental empresarial, una nube conjunta con toda la empresa, para que cada trabajador pueda navegar, consumir, editar, compartir, etc. Todo esto dependiendo del permiso que se haya otorgado. Por ejemplo, no deberíamos guardar los archivos del departamento en nuestro OneDrive personal, sino en el sitio de SharePoint del equipo o departamento en cuestión. La razón principal es que si nos cambiásemos de departamento o empresa, se generará un problema de permisos de acceso a estos archivos. ¿Cuándo utilizaremos cada aplicación? Bueno, OneDrive es especial para guardar todo el trabajo que se realice en Office 365, además de otros archivos. Con un almacenamiento en la nube que tiene acceso seguro desde cualquier lugar y a cualquier hora. Normalmente, OneDrive se utiliza como espacio de trabajo individual, compartiendo puntualmente algunos archivos de forma personalizada. Para guardar los archivos del departamento, usaremos SharePoint. Entonces, SharePoint es la aplicación adecuada cuando necesitamos crear un sistema de colaboración profesional dentro de la empresa. Es ideal para compartir archivos dentro del entorno de trabajo, dando acceso según perfiles de usuario. Cada perfil de usuario tendrá asignado una serie de permisos que le permitirá acceder a determinados archivos. Otro de los usos más comunes de SharePoint es como plataforma avanzada para aplicaciones de Business Intelligence, utilizando los servicios de performance de Point, Excel Service y servicios de conectividad empresarial. Con SharePoint también es posible gestionar el contenido web de la empresa usando herramientas sencillas para generar y publicar contenido en la web. De hecho, OneDrive y SharePoint se han convertido en los imprescindibles del teletrabajo, ya que necesitamos que todos nuestros compañeros tengan acceso a los archivos del equipo. Por eso es muy importante saber bien cómo usarlos para estar mejor organizados y trabajar más rápido. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre SharePoint.